¡Ha caído un hombre! ¡Tenemos hostiles! ¿Quiénes son estos tíos?
seguro. Seré un tío que tuvo un accidente con una cosechadora y perdió la mitad del cuerpo. ¿Cómo demonios vamos a encontrar a nadie aquí? Los paramédicos apenas pudieron meterlo en la ambulancia, de lo que se resistió. No creo que nadie haya sobrevivido. No he visto nada. Estos tíos son los cabrones más duros que tiene el gobierno de los Estados Unidos y nuestras defensas han acabado con ellos como si nada. No es un buen día para ellos. Nadie podría sobrevivir a eso. Mis hombres. Mierda. Thank you.
Están seguros que los que iban en esos pájaros no eran turistas. La gente que se alistaría para una misión así es la clase de gente que podría sobrevivir a esto y seguir merodeando aquí, dispuesta a acabar con nosotros. ¡Mierda! Si han sobrevivido al accidente, no sobrevivirán a este lugar. Un colega me ha dicho que están probando algo nuevo aquí. Algo que no puedes ni imaginar. Joder, los helicópteros están destrozados. No creo que encontremos a nadie, menos no entero. Qué listo eres. Así que todos están muertos porque lo dices tú, ¿no? Cierras la puta boca y haces... ¡Contacto hostil! ¡A por ellos! ¿Qué cabrones, os gusta? ¡Ya sois míos! ¡Les he dado!
Tiene que quedar alguien. Nube de tormenta 1-1, aquí Weaver, contesta, cambio. Aquí Weaver, contesta, cambio. ¿Algo? Nada. ¡Contacto, contacto! ¡Alto al fuego! ¿Walker? Lo siento, Weaver. Walker, ¿qué cojones estás haciendo?
¡Tengo un superviviente en mi posición! ¡Necesito cubrirme! ¡Puedo ver un superviviente!
primero del día. Esos tíos no son para tanto. No sé por qué todos tienen miedo. Pues espero que nos descarguemos todos. ¡Coño! Vale, no muero. Mayday, Mayday. Aquí Líder Ghost. ¿Me recibe alguien? Te recibo, Líder Ghost. ¿Quién es? Una amiga. He cogido la radio de un Ghost. ¿Ese Ghost aún respira? Líder Ghost, ¿puedes seguir al Conejo Blanco? O correr con la Reina Roja. Informe de situación. Eso puede esperar. Están curando a tu hombre. Sigue el rastro que hay tras las ruinas antiguas. Tu objetivo está en las montañas, entre dos cascadas. Entendido. Líder Ghost, cierro.
Vamos, moveos. ¿Quién coño es? Equipo al otro lado. Vigilando esta zona. Ya sabéis qué hacer. Bien, marcha. Esta es la zona de pruebas de la que he oído hablar. Me pregunto qué demonios probarán. Si alguien hubiera sobrevivido, este sitio lo habría matado. Pobres capullos, no tenían ninguna oportunidad contra nuestros asesinos. Podría sobrevivir. Dígase, de pronto algún capullo.
No te muevas de ahí. ¿Quién eres? Me han invitado. ¿Y vosotros quiénes sois? Otro más. Puedes darte la vuelta y regresar montaña abajo. Las cosas están algo tensas, ¿sabes? Ten cuidado con lo que haces con tu arma. Está prohibido disparar en Erewhon. ¿Y qué es Erewhon? La cueva. Así la llamamos. Entra. ¿Qué es este lugar? Chicos, ¿estáis bien? Somos los que quedamos de nuestro transporte. Sin radio, sin drones. Entre los dos tenemos dos fusiles y 8 cargadores. Esta gente tiene agua y algunos suministros. Tío, ¿has visto este sitio? La leche. Es increíble. Sí. Parecen buena gente, más o menos. Pero aún nos atan muy corto. ¿Sabéis qué derribó nuestros helicópteros? Ni idea. Pero está claro que ahí fuera hay enemigos. Me topé con fuerzas enemigas que se hacen llamar Wolves. ¿Sabéis con quién estamos tratando? De momento tratáis conmigo. ¿Eres quien está al mando aquí? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunta mi cargo. Soy Nomad, oficial al mando de esta operación. Por operación, supongo que te refieres a este desastre. Oye, viejo, compórtate. Solo intento averiguar por qué un puñado de hombres se ha tirado desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la marina cerca de la costa y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron para averiguar qué había pasado. Lo siguiente que sabemos es que derribaron nuestros helicópteros. Y casi la mitad de mis hombres han muerto. Lo único que sé es que hubo como un golpe militar. Sentinel, el contratista militar, ha impuesto la ley marcial, usando el método de pisar el cuello del que no la cumple. Skelltech sigue desarrollando equipo de alta tecnología, como siempre. Solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skell anunciaba. ¿Dónde está Jace Skell? Ah, el mismísimo jefe de Skelltech. No lo hemos visto, pero sus drones están vigilando estas islas. ¿Así que crees que está detrás de esto? No sabemos por qué. Vale, intentaré averiguarlo. Una cosa más a la lista. ¿Ahora puedo ver a mis heridos? Sí. Uno de tus hombres debe descansar, pero no se calla. Intenta que se calme. Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. ¿Alguna vez viste venir esto?
Hay que ayudar a los enfermos, pero tenemos que mantenernos sanos, seguir los procedimientos sanitarios adecuados. ¿Lo has oído? Valar tiene la cura. A estas alturas no me creo nada que no vea con mis propios ojos. Vale, pero deberías respirar tranquilo. Pronto llegará la hora. ¿Sabes algo de Samuel? Desde la semana pasada nada. ¿Seguro? Hola. No tengas miedo. Tampoco de una plaga, como unos cobardes. Leonardo ha muerto. Han muerto niños. Sirvimos, luchamos. Se lo debemos. No he podido evitar escucharos. ¿Hay algún problema? No lo sabemos. Nuestro amigo Samuel ha desaparecido. ¿Un colono? Solía serlo, hasta que le dio por vivir solo. No es que hayamos perdido mucho, en mi opinión. Le gusta cazar su comida. Dice que le hace estar más cerca de la naturaleza o algo así. Luego trae al campamento las pieles y la carne que le sobran y nunca se lleva nada a cambio. No lo entiendo. Parece que es muy capaz de cuidarse solo. La semana pasada estuvo aquí, gritando algo de un puñado de tíos de Sentinel en su tierra. Se habían llevado unos ciervos que cazó y destrozado sus trampas. Y de pronto, esta semana, nada. Samuel siempre ha tenido mal genio y en este lugar, en estos momentos, si le dices lo que no debes a quien no debes... Bueno, ya sabes. Sí, lo sé. Decidme, ¿sabéis por dónde suele andar? Normalmente está al sureste del manglar del jardín, en la zona noreste de Gaeran. Veré si puedo encontrarle. Gracias. Gracias por ayudarme. Es hora de tu visita guiada, Erwin. No olvides pasar por la tienda de souvenirs. Claro. ¡Bang, bang! La base naval cerró hace varios años. ¿Quiénes son esos críos? Pájaros y abejas, Nomad. Llevamos 3 generaciones viviendo en esta isla. Si te soy franca, no me gusta que haya soldados aquí. Ponéis a estos niños en peligro. Pero mi familia defendió la bandera, así que no os daremos la espalda. Te puedo proporcionar lo que necesites. Tú y tu gente podéis refugiaros ahí. Si tienes ganas de marcha, puedes hablar con el sargento Rowan Brown. Antes era un SAS. Le gusta registrar la isla buscando a esas tropas de élite. Se llaman a sí mismos Wolves. A Rowan le encanta pelear con ellos. En nuestra sala de guerra, organizamos nuestra logística. Por lo general, Max estará ahí. Ahí tienes a la ingeniera de Skelltech, Jericho, trabajando. Está liada con algo gordo de la otra isla. Si vas a formar parte del picnic, será mejor que traigas amigos. Como ya te he dicho... No os dejaremos tirados, pero ni se te ocurra hacer nada que ponga a esta comunidad en peligro. Creo que tu intuición te dice que ya está en peligro. Pero tranquila, haré lo que pueda para manteneros a salvo. Esperemos que baste. Cuando Sentinel vino, ¿creíste que las cosas acabarían así? Siento si tengo poco material, son esos malditos controles. Thank you.
¿Qué tal, tío? Nomad. ¿Quiénes han sobrevivido? Tranquilo, amigo. Hago todo lo que puedo. El maldito superhéroe. Ten. Toma otro superpoder. No encuentro a Midas. Pero Weaver... Tú tranquilo, tío. Nos ocuparemos de ello, ¿vale? ¿Y el Wasp? Sí. Con las comunicaciones bloqueadas no puedo contactar con el barco. Hablaré con Matt Schultz, el jefe. Puede que me deje alguna barca. No te preocupes, regresaré con ayuda. ¿Alguna vez te viste haciendo esto? Esta misión ha sido dura. Tantas muertes. Tanto sufrimiento. Mis hermanos han muerto a manos de un hombre en quien confiamos en su momento. Pero somos Ghosts. Solos somos formidables. Juntos somos imparables. Otros han sobrevivido. Y yo he encontrado a los más letales. Como equipo, atacaremos con uñas y dientes al enemigo. Vengaremos a nuestros muertos. Porque somos Ghosts. Estarán disponibles a partir de vuestro primer contacto con Erewhon. Fury, Fixit y Basilis se pueden activar y desactivar a vuestro antojo. Podréis personalizarlos de arriba abajo desde el primer momento. La personalización incluye todos los atributos físicos, así como su equipo, el equipamiento y los atuendos. Podéis modificar a los compañeros igual que al personaje principal. Y siempre os seguirán en lo que hagáis. Si optáis por el sigilo, se equiparán con silenciadores y se agacharán, o se echarán cuerpo a tierra. Pero si decidís disparar abiertamente, os apoyarán sin reticencias. Una vez desplegados, podréis darles distintas instrucciones a través del menú de órdenes. Vuestros compañeros pueden obedecer 4 órdenes distintas. Podéis pedirles que se reagrupen en vuestra ubicación, que mantengan su posición actual, que vayan a un sitio específico y que disparen a los enemigos cercanos. Podéis darles órdenes cuando queráis, incluso mediante los prismáticos o el dron.
Cuando se acerquen a posibles amenazas, los compañeros os avisarán y las marcarán automáticamente. Si podéis ver bien a los enemigos, podréis coordinar un disparo sincronizado en el que cada compañero elige un blanco. E incluso ajustar los 3 drones de disparo sincronizado para abatir hasta 7 objetivos a la vez. Los compañeros van armados en todo momento. Un fusil de asalto versátil apto para cualquier situación y un arma principal que podréis modificar a vuestro antojo. Además de mejoras de rango y bonificaciones pasivas, los compañeros tendrán el armero a su disposición. Y el arma que elijan afectará su comportamiento en el campo de batalla. En función del tipo de arma que tengan equipada, los compañeros adaptarán su distancia de ataque y cadencia de disparo. Desde empuñar escopetas a corta distancia, hasta disparos de francotirador desde muy lejos. Naturalmente, si os hieren, la prioridad de los compañeros será intentar rescataros. Para ello, primero concentrarán sus disparos en los enemigos cercanos y luego irán a buscaros. Y esperarán que hagáis lo mismo por ellos. Sobre todo porque podréis transportarlos a un lugar seguro si la situación lo exige. Nos vemos en el campo de batalla, Ghost. Maquinaria tenéis aquí montada. Sí, es una belleza, ¿verdad? Estos son solo labores de mantenimiento. Hemos montado un sistema de energía hidráulica con partes impresas en el laboratorio 3D. ¿Habéis impreso las piezas? Alucinante, ¿eh? Deberías ver las cosas que estaban montando en la tarde. Ya te digo, podrían imprimir diseños mucho mayores, maquinaria compleja, mecanismos, todo eso. ¿En serio? La idea era que todo el mundo tuviera acceso a esta tecnología, pero cuando Sentinel tomó el control de la isla, empezaron a imprimir partes para sus drones. No está bien. ¿Otra vez con lo mismo? Mira, ya conocemos tu opinión. Cuando vi lo que estaban haciendo con el programa, me largué. Y me uní a los colonos. Pero oye, si te interesa, ¿por qué no echas un vistazo a la empresa? ¿Dónde está? Se llama Polymorph Modeling. Está en la zona sureste de la ensenada de los contrabandistas, al oeste del pantano. Gracias, y cuídate mucho. Sentinel vino, ¿creíste que las cosas acabarían así?
¿Estás preparado para esto? ¿Alguna vez te viste haciendo esto?